Museo de Historia Mexicana. Antes de continuar, queremos pedirles de la manera más atenta apagar sus dispositivos móviles o al menos colocarlos en el modo silencioso para evitar interrupciones. En esta ocasión, nos complace traer ante ustedes la presentación de la conferencia Maximiliano de Habsburgo: Una vida sabrosa pero breve, a cargo del maestro José Luis Curiel Monteagudo. En esta charla se analizará la influencia de la cocina europea durante el Segundo Imperio Mexicano. A continuación me voy a permitir leerles una breve semblanza de nuestro invitado del día de hoy. José Luis Curiel Monteagudo estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana. Ahí mismo obtuvo la maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos y actualmente es aspirante al grado de doctor en Historia. Coordinó la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana. Puso en marcha los estudios de licenciatura en Gastronomía y fue director del Colegio de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es profesor de Ingeniería de los Alimentos y de Historia de la Gastronomía en diferentes instituciones. Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas y de libros tales como. Virreyes y virreinas golosos de la Nueva España y La mesa de Hernán Cortés, entre otros. También transcribió el libro de la cocina de la gesta de independencia. Es profesor, investigador y asesor para la industria alimentaria y de servicios de alimentación. También es miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española. Y miembro de número y presidente de la Sociedad Mexicana de Gastronomía y Enología, ACE. Sin más preámbulo, los dejo con el señor José Luis Curiel Monteagudo. Un aplauso. Muchas gracias. Para mí es una, una gran sorpresa estar en este recinto que, pues, ya hice un pequeño recorrido eh, y que es todo un aporte de cultura y un tesoro para Monterrey y para Nuevo León. Eh, quiero agradecer la invitación que, que me hizo la, la maestra Adriana Gallegos, la directora del museo, a Claudia Ávila, coordinadora de exposiciones, a Blanca Santillán, asistente de biblioteca, pero también asistente de Claudia Ávila. Alejandro Morales, que me ha atendido muy bien todo el día y, y desde anoche, eh, con el, que es el que está encargado de este evento. Así es de que y me da mucho gusto estar con todos ustedes. Bueno, les voy a decir que alguna vez he hecho varias conferencias relacionadas con el tema de Maximiliano. De hecho, ya hasta obtuve. Más bien ya, ya realicé toda una investigación y pude, ya, ya tengo en prensa un libro sobre la mesa de Maximiliano, así como hice la mesa de, de Hernán Cortés, ahora va a ser la mesa de Maximiliano, emperador de México. Entonces, eh, en alguna ocasión la hicimos con, con conferencia, pero con cena. O sea que fue muy bonito porque era un hotel que estaba enfrente del castillo de Chapultepec, el castillo iluminado, entonces tenía un escenario fantástico. Y eh, todavía la, los organizadores eh, se les ocurrió poner a todos los meseros vestidos de librea, como si estuviéramos en el palacio de Schoenbrunn o alguna cosa así, sensacional. ¿no? Y por otro lado, eh, esta conferencia o una parte de esta conferencia la hemos eh, ya eh, puesto, por ejemplo, a través del Centro de Estudios de Historia de México, Carso, eh, y, y tuvo mucho éxito. Y creo que de ahí salió que me invitaran aquí al museo porque alguien vio esta conferencia y les gustó. Claro, la hemos modificado mucho. Precisamente porque después de la investigación que hice, pues le tuve que agregar, quitar y poner varias cosas. ¿no? Muy bien, el título que le puse es Maximiliano de Habsburgo, una vida sabrosa pero breve, porque realmente la pasó muy bien en muchos sentidos, sobre todo en el sentido gastronómico. Bueno, tengo aquí un aparatito maravilloso que me va a permitir cambiar las imágenes. Vamos a decir que el niño Maximiliano, Fernando Maximiliano de Habsburgo, nació en este maravilloso Palacio de Schönbrunn, en, eh, en las afueras de, de Viena, en Austria, un palacio que puede competir o, o quizás lo supere al Palacio de Versalles, por ejemplo. ¿no? Y bueno, él pues, se, se educó en ese… En ese palacio, con unas mesas verdaderamente extraordinarias. Cabe mencionar que en el siglo XVII, XVIII y principios del XIX, pues varios cocineros europeos pues ya tenían un gran prestigio. Me refiero sobre todo a los franceses. Por ejemplo, Menon, por ejemplo, Macialot, por ejemplo, Lavarenne. Y este, que es yo creo que uno de mis favoritos para hablar y aparte muy cercano a la época, que es Antoine Carême. Eh, porque él es, fue un gran inventor de muchas cosas. Por ejemplo, eh, resulta que de niño tenía 10 años y su papá lo abandonó. Le dijo, ya no te puedo mantener. Así es de que ahí te ves, ¿no? En el centro de París, a los 10 años. Y entonces se metió, en lugar de ponerse a limpiar parabrisas de coches y otras cosas, mejor se fue a, porque no había coches en ese entonces, pero este se, se metió mejor a una pastelería de un monsieur Bruy Y entonces ahí estuvo trabajando y de repente inventó unas torrecillas de hojaldre y las puso cerca de la ventana. Y de repente llegó una ráfaga de viento tremenda. Y alguno de sus asistentes le dijo Antoanín, Antoinin il Bolovan y de ahí se le quedó el nombre de Bolovan, ¿verdad? Con el tiempo también eh, lo rellenó de una salsa que él inventó, una salsa la financiera, porque él trabajó con el príncipe de Tailerán, y entonces trabajando con él se dio cuenta de los banqueros y de las finanzas y todo. Entonces, dijo, no, pues tengo que inventar una salsa para los financieros. Y entonces, el bolobán a la financiera fue algo maravilloso. Eh, dicen que él fue el inventor del famoso gorro de los cocineros, que lo traía puesto cuando llegó el zar de Rusia en una visita que hizo a Viena, precisamente en Viena. Y entonces, resulta que eh, todo mundo se arrodilló, se quitó el sombrero, etcétera, y él se quedó parado. Y entonces el zar de Rusia dijo: ¿Y quién es este insolente? Y el príncipe de Tyler Ann le contestó: La cocina, su majestad. Bueno, acabó porque le encantaron los platillos que hacía y se lo llevó a Rusia, donde estuvo en San Petersburgo. Cabe mencionar que él fue un gran dibujante. De hecho, lo mandaron al gabinete de estampes de París. Y de ahí se dieron cuenta que no solamente era dibujante, sino que podía ser arquitecto. Así es de que hizo la carrera de arquitectura y hasta redactó varios libros de cómo, eh, cómo restaurar y reconstruir los monumentos de San Petersburgo. Eh, dicen que escribió más que muchos, muchos hombres de letras de Francia. Así es de que para mí es uno de los grandes cocineros. A partir de entonces se crea lo que se llama las técnicas culinarias. Así es de que muy importante. Eh, ese niño, Maximiliano, chiquito, eh, tenía como deporte montar a caballo. Entonces todos los días montaba a caballo y era su hobby y su pasión y a la vez su deporte. Entonces aquí lo vemos con su uniforme de, eh, de traje hípico. Y aquí está otra, otra imagen, ya cuando creció, ya todavía tiene su, su, su indumentaria completamente de, de, para, para montar a caballo. Muy bien, pero no era todo lo que hacía, sino que le interesó mucho, por ejemplo, explorar la naturaleza. Y qué maravilla estar en esa zona de los Alpes, la, la zona del Tirol, por ejemplo. ¿no? Y entonces se enamoró de la naturaleza a tal grado que se metió a estudiar biología. De tal manera que fue un gran biólogo y, ah, bueno, aquí está, es que ah, ya le apagueo, okay, ¿qué hice? Bueno, a ver, déjame regresarle. Eh, eh, empezó a, a explorar y a, a buscar nuevos especímenes, a clasificarlos y en esa época no había fotografía. Eh, por ejemplo, mi madre estudió biología cuando se inauguró el Instituto de Biología de la UNAM, su, casa, su facultad de biología era la Casa del Lago de Chapultepec, fíjense qué padre. Y entonces resulta que allí ella tuvo que tomar clases de dibujo para eh, dibujar cada una de las especies, ¿no? para sacar toda la taxonomía, todo lo, lo que eran las plantas, los insectos o los animales, etcétera. Tenían que hacerlo a mano. Mi mamá pues, es de los años 20, 30, ¿no? pero, pero Maximiliano pues todavía con más razón tuvo que aprender a hacer todo esto, fue también un gran escritor y además se preocupó mucho por crear, por ejemplo, hubo un, un zoológico, todavía existe el zoológico de Schrembrum, pero también un jardín botánico donde pudiera recopilar especies y, y plantas y flores, etcétera, de todo el mundo. De tal manera que le dio mucha importancia a los biólogos, y entre ellos, por ejemplo, había uno, eh, Jelinek, que después lo nombró el, el jardinero de, 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 su, de su castillo de Miramar y de la isla de la Croma. Y también tenemos a ne es este Nechtel, que ahorita lo vamos a ver, como uno de los jardineros también más importantes que se trajo a México. Y eran biólogos, eran botánicos. Otra actividad que le gustaba mucho a Maximiliano era navegar. Y fue tan importante su, su vamos a decir, su, su actividad como navegante, que su hermano, que ya era el Kaiser de Austria, lo nombró almirante de la Armada de Austria. Entonces, fue muy importante navegante y él controlaba a toda la armada de, de Austria. Aquí está uno de sus barcos, que es la Minerva, así se llamó inicialmente, la Minerva, una fragata, que pues, en esa época pues, empezaban apenas los barcos de vapor, etcétera, pero casi todo lo, lo aprendió con velas. Y entonces. Espérame cómo se le hace. Ah, ahí está. Ya le volví a hacer para el otro lado. Bueno, entonces, eh, la Minerva, eh, con el tiempo, cambió de nombre y se llamó Novara, en honor a una batalla que ganaron los austriacos en la zona eh, norte de lo que ahora es Italia. Entonces se llamó SMS. Que quiere decir Seiner Majestad Schicht, o sea, buque insignia de su majestad. Entonces, esta es la famosa Novara. Pero, déjame ver, que creo que ya me pasé algunas transparencias. sí. Ah, no, es que con ese no se le hace, le hace con estas. Déjame ver. Entonces, bueno, les voy a decir que eh, todavía era Minerva cuando en 1851 se fue a Granada. Ah, ¿para qué iba a Granada, a España? Pues a visitar la tumba de sus antepasados, los Habsburgo, que están enterrados en una capilla de, la, de, de Granada, en España. Claro, hay otros que están en el escorial, ¿verdad? Y por otro lado, más adelante, en 1857 se le ocurrió Emprender un viaje maravilloso, un viaje de circunnavegación es decir, darle la vuelta al mundo. Y para ello, pues fue a buscar a un asesor, y a quien creen que, que, que recurrió, pues como dice ahí, a Alexander von Humboldt, que fue quien le dijo cómo, qué hacer, ¿no? Llévate zoólogos, llévate jardineros, llévate botánicos, llévate también dibujantes, pintores, etc. Eh, se llevó también a, a un etnógrafo, ¿no? Entonces tenía todo un equipo a tal grado, déjame de ver si que transformó ese buque, la minerva, que era un buque de guerra, lo transformó en un Laboratorio Flotante. Entonces fue algo maravilloso y con eso recorrió prácticamente todo el mundo y recopiló especímenes, etcétera. Aquí está, ya cuando se llama Novara, ¿no? el cambio de, de nombre. Bueno, también hizo viajes, otros viajes curiosos, por ejemplo, su hermano le pidió que fuera con. Con, con Napoleón III y con su esposa, eh, Eugenia de Montijo, para felicitarlos por el nacimiento de su hijo. Entonces fue a París y entonces pues, estuvo pues, así como muy bien agasajado por, por Napoleón, pero a la vez él se dio cuenta de muchas cosas. Él venía de, pues ahora sí que de una alcurnia maravillosa de la realiz, realeza eh, austriaca ¿no? y se va dando cuenta de que después de la, de la Revolución Francesa, toda la cuestión que era, que era también así de, de, mucho, de mucho protocolo en Francia se había destruido y entonces todo era como una fantasía, o sea, seguían como queriendo llevar las mismas costumbres pero en forma imperial, eh, pero de forma grotesca. Es decir, eh, dice, el, el Napoleón trataba a sus empleados de forma muy familiar. Las damas de la corte, eh, pues yo creo que se les resbalaban y estaban en un estado así como bastante de, de falta de cortesía y de, y, y de, y de protocolo, ¿verdad? Entonces. Él se quedó verdaderamente decepcionado de esa corte de Francia. Fue también a la corte de Bélgica y en la corte de Bélgica fue a visitar al rey Leopoldo de Bélgica y se quedó verdaderamente admirado por una cosa. Resulta que en las reuniones y de fiestas, etcétera, eh, el, el mismo rey invitaba a la gente más humilde a sus mesas, es decir, él convivió con zapateros, con herreros, con eh, pintores, vamos a decir, con fontaneros, etcétera, y todos asistían a esos banquetes invitados por el rey y eso le pudo mucho y le, lo, lo, lo motivó mucho a, a tratar de invitar esas cosas, ¿no? En esa ocasión, cuando fue a la corte de Bélgica, otra, otra cuestión, por ejemplo, es cómo, cómo encendían todas las velas y tenían que encender todas las velas porque no había luz eléctrica. Entonces, eh, ahí conoció a esta bella dama que se llamaba Carlota Amalia Augusta Victoria Clementina Leopoldina. De Sajonia, Coburgo, Schaffield Bor y Borbón, Orleans. ¿no? Luisa María de Orleans era su mamá. Y bueno, eh, esta imagen la puse aquí porque eh, vamos a, a sacar un paralelo entre un pastel que se llama Carlota y una dama que se llama Carlota de México. ¿Cuál es el, el paralelo? Bueno, que nuestro amigo Antoine Carem inventó una, un pastel de soletas para una niña preciosa hija de Jorge IV de Inglaterra y entonces en su honor cómo se va a llamar este pastel pues Charlotte o sea Carlota verdad cuando se fue con el zar de Rusia pues eh, la repitió allá entonces dijo Charlotte Rus no la Carlota rusa cuando estuvo en París Charlotte parisian etcétera pero eh, vamos a decir, la, el pastel de la Carlota lleva el nombre de esta primera dama. ¿Y quién fue ella? Bueno, además de que era una niña muy bella, se casó con nada menos que con Leopoldo de Bélgica, con el rey, en primer matrimonio, pero ella murió muy joven, prematuramente casi, acabándose de casar, de tal manera que eh, Leopoldo se volvió a casar con eh, Luisa María de eh, Borbón, Orleans. Y entonces, eh, cuando ya estaban en el matrimonio, iban a tener a una niña, y entonces le dijo, oye, a mí me gustaría que se llamara Charlotte, porque, te acuerdo, porque en honor a tu primera esposa, eso se lo dijo la segunda esposa, si tú la quisiste mucho, ¿qué te parece si le ponemos... Carlota. Y entonces por eso se llamó Carlota. Ahí está el paralelo. ¿no? Bueno, dentro de los otros viajes que hizo Maximiliano, eh, y también yo creo que recomendado por el rey Leopoldo. En ese momento Maximiliano estaba soltero. Entonces, le dijo, ¿por qué no te vas con la Reina Victoria? La Reina Victoria se este, puede. Eh, recomendar varias cosas, etcétera, y entonces fue con la reina Victoria de Gran Bretaña. Perdón. Resulta que la reina Victoria tenía, yo creo que tenía un poco de bocio, comía sumamente rápido y, aparte, no permitía que siguieran comiendo después de que ella comía. Entonces imagínense las carreras de, su, de la gente que trabajaba con ellos, porque sabían que en el momento en que a ella le recogían el plato, se lo tenían que recoger a todos y muchos se quedaban sin comer. Entonces era algo eh, tremendo. Y por otro lado, además, por ejemplo, la reina Victoria le gustaba que durante todo el año, así fuera el invierno más cruel, dejaran abiertas las ventanas. Entonces yo me imagino que estaban corriendo para comer y tiritando de frío, ¿verdad? Era, era algo, algo, algo increíble, ¿no? Como, como entre la comida y todo. Eh, una cosa curiosa que aparece en la historia también es que ella fue, la, cuando se casó, la primera persona que le sirvieron un pastel de bodas. Parece mentira, pero no existían los pasteles y mucho menos azucarados y con crema pastelera o, o fondant o lo que sea, no existía eso. Ella fue la primera en partir un pastel de boda. ¿Cómo eran los pasteles antiguos? Se llamaba pastel, pues yo creo que era una especie como de empanada, que eran eh, como tartas rellenas generalmente de carne o de verduras o alguna otra cosa así. Pero por vez primera en la historia aparece un pastel de bodas con la misma reina Victoria. Y ahí fue a dar nuestro amigo Maximiliano para comer con él. Este era el cocinero de la reina Victoria, que tenía eh, raíces italiano-francesas. Italiano ¿no? Entonces, pues era un también un gran inventor de platillos. Además, pues le sacó mucho provecho a las carnes. Yo creo que, que en el Reino Unido pues se dieron todas las mejores carnes, sobre todo de res, ¿no? Que el lancus, que, que, que el hereford, que todas esas maravillas de, de carnes pues se, se dieron por allá. Aparte le gustaba el bacalao, inventó una sopa que le llamaban pota, eh, posta, potash crecí que era una sopa de zanahorias, es que era favorita de la reina también. Y hay otro cocinero, eh, o sea, que también era francés y que se va a trabajar también un poco con la reina. Pero él primero trabajó en Irlanda y eh, se dio cuenta de las necesidades de la gente pobre. Entonces hizo varios libros, por ejemplo, hay uno que se llama... Um, eh, no sé si decía ese, shielding cookery, ¿no? o sea, comer casi casi con un centavo, ¿por qué? Porque tenían que ahorrar y así como eso hizo varios libros para la gente pobre, ¿no? para la gente que no tenía recursos y también pues le ayudó a la reina, etc. Bueno, se estuvieron carteando Carlota y Maximiliano y aparte había una alcohagüeta por ahí, una dama de la corte de... De, de Bélgica que le decía no por qué no le insistes porque te era ella te, te ahora sí que te da jale por qué no este, le entras no entonces pues órale no anímate y por fin este pues ya le dijo a sus papás y la fueron a pedir y después se hizo toda la ceremonia en la catedral de Santa Giudula en, en, en Bruselas y aquí está una escena de la boda de Maximiliano con Carlota. ¿no? Pero obviamente en ese momento se unían dos príncipes. Y entonces dijo, dijo el hermano: oye, pues cómo te vas a quedar así nada más con que ya te casaste y todo. No, no, no. Te voy a nombrar virrey, virrey nada menos que del reino Lombardo veneto ¿No? A ver, déjame ver. Aquí está. Entonces se va a, a, a Milán y ahí va a, ser, eh, va a ser virrey, ¿verdad? En ese entonces Italia estaba dividida en reinos. No había Italia, no existía Italia. Eran diferentes reinos. Entonces allá está en anaranjado el reino lombardo-veneto. Después lo verde eran los estados pontificios. Está, por ejemplo, la Toscana. El reino de las dos Sicilias, ¿no? eh, y arriba, pues, la, la parte de lo, donde está el, el Piamonte, ¿no? de, ¿cómo se llama eso? De, de, de María Luisa de Saboya, etcétera, ¿no? Entonces eran puros reinos. Y en ese momento, pues, Maximiliano llega como virrey, pero vamos a decir que empezaba ya. La unificación italiana. ¿Y entonces qué va a pasar? Ah, bueno, también visitó al Papa en Pésaro, es una anécdota muy interesante, ¿eh? porque se va a Pésaro, sobre el Adriático, que dentro de los estados pontificios, y ahí eh, se entrevista con el Papa, y el Papa lo recibe muy bien, etcétera, y se da cuenta, primero él mismo escribe, ¿cómo es posible que el Papa tenga unos payasos por soldados? ¿No? refiriéndose a la Guardia Suiza, pero también él dice que, que en determinado momento no le servían la comida a tiempo y en una ocasión acabó Maximiliano sirviendo la mesa para el Papa. ¿no? El Papa, claro, lo condecoró con la orden de Pío, es una orden, aquí está el Papa, el Pío IX, Pío ¿no? ahí está con Maximiliano, ahí está, sí hay foto, ya empezaban las fotos. Y entonces aquí está la condenación de Pío que le da a Maximiliano, ¿no? una, que él la guardó como, como un verdadero tesoro, porque es, viene de un santo padre, por lo tanto es una reliquia religiosa. ¿no? Y bueno, en honor al Papa, a, a, a Pío IX, ¿no? se inventó este: pues un helado de chocolate forrado de pastel, así como si fuera brazo gitano. Y se llamó Pío, 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 fíjense qué bonito nombre. Aquí en México, en el café del bazar, siglo XIX, eh, se, sirvía, se servía el Pío, 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 ¿no? o sea que llegó, trascendió hasta, hasta América. Y bueno, también en España hicieron esto que le llaman piononos, que según esto son pastelitos, pero que parecen la, la imagen o la silueta del papa en reversa, o sea, visto en la espalda. ¿no? Entonces, eso sería el, el, los, los piononos que hasta la fecha los venden en, en España. Bueno, otra cosa que comió Maximiliano y pues también yo creo que nos los trajo a México fue la cotoleta a la milanesa. que era? Pues una chuleta con todo y su hueso, pero empanizada. ¿no? Aquí en México le quitamos el huesito. Y entonces le quitamos también el cotolete y le dejamos milanesa, pero yo creo que viene de esa época. Y otro también eh, soldado o gran jefe de, de los austriacos, que tiene su marcha, ¿cómo se llama este señor? El Radetzky, ¿no? no sé si han ido a algún concierto de Navidad, que terminan tocando la marcha de Radetzky y todo el mundo aplaude y todo. Bueno, se la hizo… Eh, Johann Strauss, a, a este señor que, que era él, el señor Radetzky, que se llevó la cotoleta la Miranesa a Austria, pero lo que le puso el nombre de Wiener Schnitzel, o sea, como, eh, ¿cómo se puede traducir? Este, escalopas a la Viena. ¿no? Entonces, ese sería el Wiener Schnitzel, y la milanesa mexicana pues tienen también algo en común bueno bueno les este, puse aquí eh, también que hubo otro peregrino que no era el que tenemos aquí en la exposición sino Pelegrino Artusi un, un filántropo que se dio cuenta de la gama tan import, importante que había en todos esos estados eh, de, la, de la nueva Italia que hizo un libro de cocina. Fue el primer libro de cocina escrito en italiano. Y ese libro pues, sirvió para unificar Italia. Es un libro de cocina que sirvió para unificar, por lo menos, el idioma italiano y que todo mundo lo, lo, lo pudiera leer. ¿no? Yo tuve el privilegio de tener un alumno que fue agregado cultural de la Embajada de Italia y que me lo obsequió en la primera edición que se hizo en español. Se llamaba Luigi Pironte, en paz descanse, murió poquito después, yo le presté unos libros, hicieron una exposición ahí en la Casa de la Cultura Italiana, y eh, lamentablemente falleció Luigi Pironte, si ustedes van a la Casa de la Cultura Italiana en, en Goyoacán, en, en Francisco Sosa, en la sala eh, principal. El aula magna se llama Luigi Pironte, en honor a mi alumna. Bueno, entonces tenemos que Pellegrino Artusi, a través de la cocina, unificó el idioma italiano. Bueno, Maximiliano tuvo que huir porque ya estaba la, la situación muy, 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 vamos a decir, encendida entre todos los que querían la unificación italiana y entonces se le ocurrió ya se le había ocurrido eh, mandar construir un palacete eh, un casteleto como él le llamaba un casteleto en la eh, muy cerca de Trieste eh, en lo que él le llamó Miramar ¿por qué le llamó Miramar? porque miraba al mar y aparte la sala principal del casteleto la hizo igual que es su camarote principal de la Novara. O sea que el barco podía ver precisamente bien todo esto. Cuando viene a México, entonces dice: Bueno, ahora voy a estar en un castillo que ahora se va a llamar eh, Miravalle. ¿Por qué? Porque va a ver el valle. Pero en ese entonces era Miramar. ¿De acuerdo? Allí en Miramar es cuando llega. Juan Epomuceno Almonte, y ahí están los cuates, con todos los mexicanos, para pedirle, que, que ya están de acuerdo con, con Napoleón, para que eh, él se quede como emperador de México. Y él dijo, bueno, pues lo voy a pensar, déjame ver, ¿no? Y yo creo que se tardó como cinco minutos, y entonces pensó muy bien, y entonces empezó a mandar gente en avanzada. Por ejemplo, al arquitecto Hoffman para que fuera a restaurar los palacios que ahora iban a ser palacios imperiales. El Palacio de México, que antes se llamó también Palacio Nacional, después se llamó Palacio Imperial, ahora se vuelve a llamar Palacio Nacional, pues lo restauró el arquitecto Hoffman. El castillo de Chapultepec, que lo había construido, parece que fue el virrey Bernardo de Galvez, lo había empezado a construir, y se si había quedado por ahí, pues el arquitecto Hoffman se encargó de restaurarlo. También mandó al caballerizo Müller. Ese caballerizo pues trajo nada menos que la diligencia de Maximiliano y también los caballos y todo lo que necesitaban para, 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 eh, para toda su, su función. ¿no? Eh, Eh, también al jardinero que yo les decía que era Wilhelm Knechtel, ¿no? que por cierto hace poco sacaron un libro, más bien editaron un libro de las memorias del jardinero de Maximiliano, que vale la pena leer, eh, y es la, la narración que hace Wilhelm Knechtel de, de, todo su, de, su, de su permanencia en México. ¿no? Y también menciona Maximiliano que mandó, bueno, esto es lo que estoy diciendo lo menciona más bien José Luis Blasio, que, que después fue secretario de Maximiliano, en su libro que se llama Maximiliano íntimo, que se lo recomiendo mucho. Pues él eh, manda también a un graf, graf, y no nos quedamos así como en las mismas, ¿verdad? Porque todos los libros de gastronomía mencionan a un tal. Joseph Chudos, y encontré la foto. Ah, bueno, aquí está lo que hizo Hoffman, pues alguna remodelación de Chapultepec, el caballerizo Mueller se trajo esa preciosa diligencia construida en Florencia, y además, eh, ahora nos las quieren cambiar por el penacho de Moctezuma, ¿verdad? Bueno, podríamos hacer un intercambio, pero no permanente. Bueno, aquí está lo que hizo... Néstel, el jardinero, fue restaurar los jardines del Palacio de México y de Chapultepec. ¿no? Y bueno, este es el graf que encontré que se llama Franz Graf Tuttenheim. Eh, la palabra graf, pues ya saben, por ejemplo, hay una tenista, ¿no? Steffi Graf, puede ser un apellido, pero graf significa algo así como un título nobiliario, tal vez conde o algo así no sabemos si realmente existió o no. Bueno, que existió sí, pero, pero que realmente haya sido el cocinero de Maximiliano, eso no lo, no lo creo. Eh, aquí está, este está más bonito porque parece que tiene Filipina, ¿no? Eh, y se trajo a una serie de voluntarios austriacos que le ayudaron a muchas actividades. Entonces probablemente lo hizo más bien como organización de las cocinas, de las bodegas, de todo lo que era necesario para el funcionamiento de los palacios. Y aquí está la foto de Joseph Judos, que era de origen húngaro y que es el que aparece como cocinero de Maximiliano en todos los libros. Y él probablemente eh, lo, lo, por lo que aparece es porque él fue el que recogió el cuerpo de Maximiliano después del fusilamiento, él fue el que recogió sus pertenencias y es el que llevó eh, todas las, las pertenencias últimas de Maximiliano a Viena. Entonces, por eso lo conocemos, pero a mí no me convence de que haya sido el cocinero, vamos a decir, mayor. El, el cocinero mayor de las cocinas. Eso que ahora le llaman chef, que a mí no me gusta usar ese nombre, porque es un nombre francés que nada más quiere decir jefe, pero puede ser jefe de taxis o puede ser jefe de cualquier cosa. ¿no? Entonces, yo prefiero decir cocinero mayor. Bueno, déjame ver. Aquí está más o menos alguna cocina de esa época, bien organizada, etc. Y bueno, eh, de lo que Maximiliano, o sea, su, el, el, en, la, en ese pequeño periodo de, del, del Segundo Imperio, pues hay varias aportaciones a la cocina. Por un lado, va a haber estufas que tengan diferentes cavidades para poner carbón, pero también va a haber el uso del carbón mineral, que, que va a tener mayor duración y produce menos humo, etcétera. entonces va a ser muy importante. van a traer los molinitos de carne. antes era vamos a decir, se picaba la carne. esa palabra, picar la carne, como que uno no lo cree, no? porque picar, ahora dicen vamos a picar la carne y se pone a cortarla. y no eso, no es picar. picar era usar unos picos y jalar los, las hebras, por ejemplo, de muslos. De, de carnero, cordero, res, de, de conejo, de gallina, de lo que fuera, y con eso picaban y hacían picadillo. Inclusive hay un, un plato, el gigot o gigote, como se tradujo en México, que era el, el gigote, por ejemplo, Sor Juana tiene unas recetas de gigotes de gallina, etcétera, que era hecho con esos, con esos picos, ¿no? Y de hecho, hasta la palabra vamos a hacer gigote era sinónimo de vamos a hacer hilos la carne ¿no? bueno pues inventaron en Europa el molinito de carne entonces ya lo hicieron así como gusanito no entonces antes era picadillo y ahora ya es molidillo pero eso no aparece en los libros y también los rayadores de cilindro eh, rayadores de queso por ejemplo pero que tenían que darle a las manivelas. Moldes de cobre para pasteles, para gelatinas, para hacer lo que llamaban timbales y zócalos. Ahorita lo explico. Aquí están timbales y zócalos. Zócalos eran eh, cuadrados. Eh, no saben la historia del zócalo, de la Plaza de México, el zócalo. Era la base de una estatua. De la independencia, pero como nunca pusieron la estatua, entonces la gente decía en son de burra: pues vamos a ver el zócalo. Y ya exportamos ese nombre, no solamente a toda la república, porque ahí tenemos el zócalo de Celaya y el zócalo de Aguascalientes, etcétera, sino también si van a Guatemala o a El Salvador, también tiene su zócalo, pero no saben por qué. Bueno, de ahí viene la palabra zócalo. Y los redondos, pues eran como los tambores de las orquestas sinfónicas, los timbales, y entonces por eso se llamaron zócalos y timbales. Y de ahí hacían gelatinas, que en ese entonces, y, y vean los libros antiguos de cocina, todas se llamaban jaletinas, no gelatinas, jaletinas, y no eran con G, sino con J, ¿verdad? Y también pinzas, carretillas, y unas... Que le llamaron jeringas, a ver si los vemos aquí. Bueno, aquí están algunas estufas, aquí están ya, esto mira, ya está muy eh, haciendo un tecito, pero ya, ya es una estufa de metal, ¿verdad? Y más adelante ya le van a poner un horno en la parte de abajo para poderlo matar. Pero ese es 1870. Bueno, aquí está, la, en medio es la jeringa, que ahora le llamamos churrera. ¿Por qué le llamamos churrera? Porque esas jeringas, o sea, se jeringaba, se, se, se ponía el buñuelo y le apretaban y iba a dar a la manteca caliente. Y entonces salía el churro. ¿Por qué se llamó churro? Porque en España había unas cabras que le llamaban cabras churras. Y entonces dijeron, esto se parece a, las, a los cuernos de las cabras churras. Y entonces salió... Que, que estos se llamaron churros. También se inventó una cortadora del pan que empezaba a llamarse pullman por la cuestión del el pullman es eh, un vagón de tren, entonces se parecía al vagón de tren, lo cortaban y entonces ya sale las remanadas para las tostadas de aquella época, ¿no? lo que le llamamos pan tostado. Eran tostadas, cámbiate, órale, ya. Eh, para picar la carne también inventaron cosas así muy raras. Había otro tipo de molinitos. Arriba está el rallador de queso, etcétera, ¿no? el del café y todo eso. Eh, trajeron unas maderas muy duras que le llamaban, bueno, madera de un árbol boj, se llama, madera de boj, para, para extender las masas y también las carretillas para, para cortar. ¿no? Aquí hay otro tipo de de instrumentos, por ejemplo, para helados, etcétera, espátulas, en fin. Bueno, para, para que no se quedara tan solo y más bien tan solita la emperatriz, el rey Leopoldo le mandó a Alfred van der Smitsen, que trajo una serie de voluntarios belgas. ¿Para qué llegaron? Pues eran soldados eran venían a combatir las fuerzas de, de Juárez, verdad? Por un lado para pararlo y por otro lado pues eran pasteleros, eran carniceros, era de todo un poco. Y tenemos foto. Ahí están las fotos de unos de los voluntarios de Bélgica que llegaron con, eh, o sea que mandó Leopoldo de Bélgica para cuidar a su adorada Carlotita. Y bueno, en Chapultepec se pasaban ellos a todo dar porque les preparaban chocolate con tostadas, precisamente. Tostadas me refiero al pan tostado. Y entonces, eso los tenían verdaderamente encantados y no se querían separar de, de Chapultepec. Varios murieron en batallas, otros murieron por algunas otras causas, otros pusieron sus negocios de pastelería, había pescaderos, había... Eh, inclusive llegaron unos eh, a aprender cómo se torcían los puros cómo se hacía el trabajo del puro porque a maximiliano le encantaba fumar su purito después de comer entonces vinieron algunos para hacer para puros eh, y también vinieron estas damas que eran Cantineras, pero no como las imaginamos en las cantinas, sino eran como las adelitas. Es decir, la, la cantinera era la que ayudaba en las misiones de, militares para llevarles eh, tanto comida como bebida a los soldados franceses ¿no? y belgas. Desde luego que hubo muchas reacciones, por ejemplo, aquí está. Eh, alguien que metió su cuchara, la orquesta, ¿no? el buscapié, etcétera, empezaron a, a decir cómo es posible que venga un príncipe de, de Austria, etcétera. Eh, además, empezaron a burlar de los soldados franceses por ese vestido, también dijeron que eran unos payasos ¿no? de circo, que estaban mejor en el circo, etcétera. Y también eh, los, los eh, soldados, pues a veces también le entraban a, 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 a esos, no es para atrás, para el otro lado. esos soldados les, les gustaba mucho, eh, por ejemplo, su vino, ¿verdad? Y entonces no, no faltó quien preparó una bebida a base de pulque con vino. Entonces era un curado de vino que le llamaron Isabel Dormida. Así le pusieron a esa, a esa bebida. ¿no? Y bueno, eh, Karen tuvo varios herederos, entre ellos Urbain Dubois, que hizo, hizo varios libros, Charles Ranhofer, que fue el, que el primer cocinero francés que llegó a América y que fue el, cocinero, el gran cocinero del famoso Delmónicos de Nueva York. Y tenemos a Jules Gouffet como uno de los grandes cocineros que hizo libros de, de, de cocina, pero inclusive las últimas ediciones del libro de Buffet tiene un capítulo de cocina mexicana. Así, eh, este, ¿Por qué? Porque fue tan popular entre las amas de casa mexicanas que todo el mundo quería el libro de Buffet. Yo tengo uno y les voy a decir cómo lo adquirí. Le pregunté a mi padre que tenía una biblioteca muy grande. Le dije, ¿no tienes un libro de cocina? Sí, déjame ver, ahorita te lo doy. Y resulta que, que pues, de tantos libros que don, a ver dónde lo tiene, pues lo tenía en su caja fuerte. Imagínense lo, lo importante del libro, que realmente era así como un tesoro. Y yo, y yo lo recibí como tal, ¿verdad? El libro de Jules Gouffet. Bueno, aquí tenemos que en ese entonces pues ya este, las salsas, es, por ejemplo, la varena había inventado el famoso roux, que es eh, una, una mezcla, bueno, en ese entonces era grasa de tocino con pan molido, después ya se hizo harina con, con, con mantequilla no y hacían una bolita para espesar sopas o lo que sea. Y después, si le poníamos leche, pues salía la salsa bechamel que se hizo en honor… Al conde de Bechamel, ¿no? Eso lo hizo Lavarenne. Y así como esas, empieza a ver salsas madres, por ejemplo, la salsa española, y después las derivadas, como la de Miglas, la Bechamel, etcétera, ¿no? Que ya son salsas, la Subice, una salsa que era como una Bechamel, pero con cebolla, etcétera, etcétera. Ah, ya me pasé. Bueno, aquí está el libro de Urbán Dubois, eh, y aquí está la foto de ese primer cocinero que llega a América, que es Charles Ranhofer, el, el, el gran cocinero del, del, Modico, del Mónicos de Nueva York. Y este cocinero inventa, o más bien eh, publica un libro que se llamó el, el libro eh, El Epicurian, un libro maravilloso. Y bueno, este es el del Mónicos que le toca a él hacer, claro, en sociedad con el señor Del Mónico, que era también Charles, y eh, aquí está el Epicurian, que va a ser ese magnífico libro. Y resulta que desde Nueva York también hacen una protesta muy grande en contra de la visita de Maximiliano, en, en contra de, de que a, a Maximiliano lo hayan nombrado eh, emperador de México. Entonces, los ciudadanos de Nueva York hacen un banquete en honor a Matías Romero, que era el embajador de México en, en Estados Unidos. Ese fue el 29 de marzo de 1864, poco antes de la llegada de Maximiliano. Y aquí están todos los que participaron, imagínate, un banquete donde cada uno de esos habló y se echaba su discurso. Y bueno, entonces, pues eh, ya había, um, vamos a decir, había algunos años que ya se había firmado el tratado Macleino Campo, donde se le permitiría a todos los ciudadanos americanos eh, para pasar por toda la República y sobre todo casi, casi expropiar el, 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 el istmo de Tehuantepec. ¿no? Y entonces, pues era, aquí está el menú de esa comida. Hubo tantos platillos como discursos, entonces fue una cosa así bastante variante pero... Y, y todo eso lo pueden ver. En internet, ahí encuentran todo. En más el, el Epicurean entero está en, en internet, si lo quieren ojear, ahí está todo, todo el libro. Y ahora se nos acabó la imagen. Ah, porque aparte, eh, vamos a decir, eh, aparece esta frase de aquella época: el restaurante es el teatro de la sociedad. Y precisamente, pues era como una manifestación en ese teatro que era el de el Mónicos para protestar. Por la llegada de Maximiliano. Bueno, nos regresamos con Maximiliano. Eh, vamos a decir que el 14 de abril de 1864 parte de Miramar, se va a Chivitavecchia y de ahí a Roma para visitar al Papa y despedirse de él. Después eh, se va a Gibraltar pasan por la isla de Madeira, que por cierto le dieron el vinito de Madeira, le encantó a Maximiliano y llenó todas las bodegas de vino de Madeira. Después pasó a la Martinica, Jamaica y finalmente llegó a Veracruz. Eh, eh, aquí está la llegada a Veracruz <coughs> y resulta que eh, eh, la que narra mucho todo el viaje. Es Paula Kolonitz, una dama que siempre la asocian como dama de honor de Carlota. No, no era de Carlota, era dama de honor de los austriacos. ¿no? Entonces, eh, el viaje por tierra es por Veracruz, Córdoba, Orizaba, Puebla, Cholula, y llegan a la Basílica de Guadalupe para presentarse con la Virgen el 7 de junio de 1864. Ahí se queda una noche en Guadalupe. Eh, vamos a decir que la, los primeros eh, trayectos fueron en tren, después en diligencia, después otra vez en tren. El último va a ser a Guadalupe. Llegan, ya había estación de tren, y a México llegan en tren el 12 de junio de 1864. Eh, Paula Kolonitz narra cómo. Eh, estaban muy, muy eh, prevenidos porque había un forajido tremendo que se llamaba Porfirio Díaz que los podía asaltar. ¿no? Entonces estaban muy prevenidos de ese forajido. Eh, aquí está Paula Colonitz, es la que escribe ese libro, eh, Las Memorias del de, 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 de viaje a México de 1864. ¿no? Y aquí está la llegada a Puebla aquí está una diligencia, dicen que se alcanza a ver los, 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 no, los, las personas que van en la diligencia, está ahí este, Almonte y está Maximiliano y Carlota, etcétera. ¿no? Y Paula Coloniz dice que se va precisamente al Palacio de Minería, porque por ahí viene la, la, la diligencia de Maximiliano, entonces se va a verlo, porque se baja de la estación que, que no, en ese entonces estaba por ahí, por donde está el Museo Franz Mayer, antes, antes, hace poquito se llamaba Avenida Idealgo o Puente de Alvarado, ya le cambiaron el nombre ahora, se llama eh, México Tenochtitlan. ¿no? Bueno, entonces, por ahí andaba este, Paula Kolonitz, y eh, ella narra cómo, cómo fue ese recibimiento. Pusieron arcos triunfales en la calle de San Francisco, hoy Madero, etcétera, y por ahí entró eh, Maximiliano y después hubo un deum en la catedral, etcétera. ¿no? En ese entonces había una serie de diversiones, por ejemplo, una que me gusta mucho hablar es de, la, de los teatros, porque en los teatros… No había butacas fijas, sino que eran sillas. Entonces quitaban las sillas y se, se convertía en salón de baile. Entonces era padrísimo. Eh, eh, empezaban ciertos lugares como figones, bodegones, la lechería. No había café en ese entonces. El café llega a México. Bueno, empezaba el café, pero porque llegó en mil... 1790, 1792 se abrió, 1798 se abrió el primer café en México, en la Ciudad de México, y eh, antes había lo que se llamaban lecherías, o sea, en lugar de ir a tomar el café, vamos a tomar un, una lechita, no sé, leche tal vez como, como, será, como licuado, una cosa así, ¿no? Entonces, las lecherías eran sumamente famosas. También estaba de moda ese señor Cantoya que hacía sus globos aerostáticos. Y entonces aquí hay unos anuncios de, de todas esas cosas. ¿no? Este es el Teatro eh, Nacional que estaba al final rematando la calle de, de lo que ahora es 5 de mayo, esquina con la calle de Vergara. Eh, por, ahí, por ahí se metió la diligencia precisamente porque en la otra esquina del lado derecho está el Palacio de Minería. Bueno, muy bien. Entonces aquí está el, el Teatro Nacional y vendían unos panes que, que eran bastante eh, grotescos porque para ahorrar huevo le ponían azafrán, imagínense. O si no, le ponían cromato de plomo, que era así como un venenito muy padre para darle el color amarillo. Eh, es la época, y eso lo puse aquí, porque es la época de que aparecen los primeros trabajos de Pasteur ¿no? sobre precisamente las bacterias y todo eso de los microorganismos, etc. ¿no? Entonces es, es un cambio notable. Eh, también Nechtel dice que, bueno, junto al Palacio Imperial estaba el mercado del volador. Entonces, Nectel no pudo de resistir ir al mercado y se dio cuenta, por ejemplo, que no vendían ternera. Todo lo que vendían eran carnes ya grandes, ¿no? o sea, reses, etcétera, pero la ternera como que se la brincaban. Y le encantó toda la, la sinfonía de colores y de eh, todo lo, lo que eran las verduras, las frutas, y lo estuvo clasificando de acuerdo a sus estudios botánicos. Aquí está José Luis Blasio. La historia de Blasio es muy interesante porque resulta que fue a detener la diligencia de Maximiliano, se atrevió a, a detenerlo y le dijo, mire, resulta que en estos días van a fusilar a mi hermano, pero es inocente, etcétera. Y por favor ayúdeme, ¿no? Pero se lo dijo en un francés tan bueno que le dijo, a ver. Vaya a mi oficina mañana, vaya a, a mi oficina del Palacio de México, vaya mañana y ahí lo espero. Y lo nombró secretario particular. Y desde entonces, pues ya se quedó Blasio como secretario particular de Maximiliano. <coughs> y entonces, perdón. Sí, lo salvó, sí. No. Eh, perdón, ya no, ya no lo redondeé, ¿verdad? Pero, bueno. Bueno, eh, resulta que eh, el mismo Blasio narra cuál era la vida cotidiana de, del emperador. Dice que a las, ¿qué dice? A las cuatro muy temprano de la mañana tomaba una taza de café o chocolate. Con dos o tres panes de bien. ahorita vamos a ver qué son esos. A la, de las siete a las nueve hacía un paseo a caballo. Tenía dos caballos. Uno que era lento como burro y se llamaba anteburro, y otro que era brioso corcel, que era orisipelo. Entonces eran sus dos caballos, pero todos los días tenía que montar con esa herencia que vimos desde niño, que le gustaba montar a caballo. A las nueve regresaba y se servía un almuerzo para dos personas, generalmente nada más, y entonces aprovechaba para tratar algún asunto con alguien. Si no había otra persona, pues era el mismo secretario, pero normalmente era algún, alguna persona, por ejemplo, de pues de, de, de los ministros de, de diferentes actividades, etc. y a las cuatro de la tarde servían la comida. en la conferencia que di en el centro de estudios historia de méxico tuve el gusto de que asistió nada menos que el archiduque el archiduque de austria descendiente de Maximiliano. Bueno, no descendiente porque no tuvo descendencia, pero pariente de Maximiliano. Y entonces, eh, Carlos de Asburgo, y me dijo, es que es demasiado tarde la comida. Yo creo que era otra hora, sin embargo, no lo hemos podido. Yo tomo lo que dijo Blasio, punto. ¿No? Bueno, entonces, eh, cámbiate. Ah, decíamos que los panes de viena pues son dos que conocemos sobre todo el, el primero de arriba es son eh, que lo que pasa es que precisamente en 1683 los turcos trataron de invadir viena y entonces los panaderos dieron la señal de alerta al ejército y al al emperador, etcétera. Y entonces pararon esa, 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 esa acometida. Y entonces el, eh, el Kaiser dijo: Pues gracias a ustedes se salvó la ciudad. Por lo tanto, vamos a hacer una fiesta en honor de ustedes, de los panaderos. Y los panaderos, pues en honor a, al, al mismo Kaiser, pues se pusieron a hacer unos panes que llevaran los símbolos de la bandera turca. Entonces, uno va a ser eh, la luna en creciente, que ahí está el nombre en alemán, y la otra va a ser como una estrella o reguilete, que va a ser en honor también al Kaiser. ¿no? Entonces, esas van a ser los dos panes de Viena, que eran los que les gustaba a Maximiliano. Ese, ese, eso es honorment algún austriaco se le ocurrió poner una pastelería en París y alguien le dijo, ¿y esto qué es? Pues mira, y le estuvo explicando y entonces le dio el nombre de croissant, pero ese ya fue posterior ¿no? y entonces ya se le quedó croissant y nosotros le decimos cuernos. Bueno, aquí está, aquí está Maximiliano montado en anteburro, que era el, el caballo que usaba para entrar a una ciudad, porque era muy lento, ¿no? Y aquí está el otro, que es Oricipelo. Ah, a Maximiliano bueno, tanto Maximiliano como Carlota, trataron de identificar con sus vestimentas, con su vestuario, la, vamos a decir, la vida cotidiana de México. Entonces, aquí lo vemos vestido de charro, ¿no? De hecho, hizo que todos sus meseros, cuando iba a provincia, se vistieran de charros. Aquí está un óleo, para que vean que sí existió: un óleo de Juan Urruchi que se llama Anteburro. O sea, hizo la pintura del caballo para inmortalizarlo. Y bueno, eh, a las nueve de la mañana era el, el, la hora del almuerzo. Entonces, se hacía el acuerdo con los secretarios, con los mariscales, y era, había dos casas, ¿no? la, la Casa Civil o la, el Gabinete Civil, que era donde estaba Almonte, y estaba el Gabinete Militar, que era presidido por Akil Basen. Entonces, y bueno, pues también se reunía con algunos ministros, etcétera. Eh, era muy supersticioso, Maximiliano, dice, dice Blasio, que entonces, por ejemplo, no soportaba eso de que hubiera 13 a la mesa, porque era de mala suerte. Entonces, cuando veía que había 13, llamaba a Blasio para que se sentara, y eran 14. Pero en alguna ocasión se sentó, entonces ya eran 14, pero alguien pidió disculpas y se fue. Y entonces se tuvo que parar también Blasio para que quedaran 12. ¿no? Eh, eh, también eh, tenía un protocolo para disponer a los invitados y eh, siempre le gustó la sobremesa con su purito, etcétera, ¿no? En eh, la, la, la mesa cotidiana prohibió que, que se hablara de política, así como ahora decimos, no hay que hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Bueno, entonces que era muy espontáneo, era muy simpático y siempre hacía bromas con los asistentes y refería anécdotas de sus vidas haciéndole bromas ¿no? con, con los invitados. En fin, eh, cuando se iba en diligencia, llevaba dos platos, dos vasos, dos juegos de cubiertos y siempre su bebida favorita, el champán rosé. ¿no? Eh, en alguna ocasión, y Blasio lo narra, eh, de repente le dice, oiga, yo tengo hambre y usted también, así es de que permítame invitarlo a comer. Entonces, venían en la diligencia en un viaje, creo que iban a Orizaba, y entonces abrió un compartimiento y sacó un pavo, venía envuelto en una servilleta, entonces sacó el pavo y entonces lo puso ahí en la mesa, sacó los dos vasos, los, los, los dos platos, y cubiertos, me imagino, porque no creo que hayan comido con las manos, y, y, y dice que, que los soldados que venían escoltando a la diligencia o al carruaje, me imagino que no era la diligencia, sino que para un viaje pues, usaban uno de los carruajes normales, entonces que, que venían antojándose los soldados y él nomás se reía, ¿no? como, como diciendo, pues ya ven, lo que yo como, pues aquí está mi, mi comidita, ¿no? Y, eh, terminaba con el champán rosé, que era su bebida favorita, y se fumaba un purito para después de comer. Eh, bueno, aquí puse banquetes y bailes y puse esta, este retrato que me obsequió una amiga que lo restauró, también en paz descanse, Mónica Baptista, que tenía un taller de restauración. Es un cuadro de, de Juan Cordero. No lo quería yo poner, porque Juan Cordero se peleó con, con Pellegrino, este cuate que está aquí, clave, con Pelegrino Clave, porque él quería ser el director de la Academia de, de Pintura de México. Y como pues lo hicieron a un lado, pues entonces ya tenían algún pleitieto por ahí. En fin. Eh, ¿Cómo se generaba un evento? Pues los emperadores convocaban, le decían al secretario, el secretario del gran chambelán, el gran chambelán al mayordomo que se llamaba Benish, y no he encontrado otro nombre más que Benish y Benish, y no sé de dónde Benish, porque no sé qué onda. Y los maestros de ceremonias, ¿no? Eh, el mayordomo se lo pasaba a la cocina. La cocina eh, presentaba una minuta, se la regresaba a la emperatriz, la emperatriz la leía, se la pasaba al emperador a ver si le gustaba y entonces ya cuando se aprobaba se regresaba al secretario y otra vez todo el recorrido para, para organizar un banquete. La organización del banquete era según las circunstancias y la propuesta de los, empera los emperadores. Eh, siempre había una contrapropuesta de la cocina, ¿no? Porque mire, va, va a venir fulano de tal y que le hace daño tal cosa o no le gusta. Eh, también eh, tenía que tener la aprobación y el mayordomo, eh, aquí aquí fíjense que este Benich aparece como, no sé si vieron la película de Batil, que era un gran cocinero de la época de Luis XIV, ¿eh? que hace una serie de banquetes maravillosos en el castillo de Chantilly y pues no era cocinero, aunque inventó la salsa, la, la, la crema pastelera, la crema Chantilly, ¿no? pero con todo y todo eh, no era cocinero, era mayordomo. Y algo parecido sucede con Benish. Benish estaba en todas partes y él sí tenía que servir el vino, tenía que estar en esto y en aquello, aunque hubiera un somelier de mesa y había un sommelier de bodega, etcétera. él se encargaba prácticamente de todo. las minutas estaban escritas. o sea, había como un formato. en ese entonces, me imagino que lo imprimieron en unos cartoncitos y eh, las rellenaban a mano. entonces, cuando había banquetes para gente de méxico, eran estrictamente en español. Pero cuando llegaba el cuerpo diplomático o las fuerzas eh, armadas francesas, entonces se escribía en francés. Nunca aparece la palabra menú, por ejemplo. Siempre aparece cena, desayuno, comida, eh, soare o qué más. Bueno, ya le di otra vez para el otro lado. Bueno. Eh, cuando pasaban las órdenes, entonces pues ya llegaba el gran chambelán para hacer las invitaciones. Eh, ya pasaba otra vez a Benich y después al jefe de cocina, que no sabemos quién es, aunque ya tengo algunas sospechas interesantes. Bueno, se los voy a decir de una vez. Ya después si lo vemos ahí está. Mi sospecha es que en las, en los estados de cuenta que presenta quién es. Manuel Paino tiene un libro sobre las cuentas de Maximiliano en 1865-66. Entonces dice que se, eh, un cocinero que aparece en las minutas eh, de apellido J. Incontrera, que había sido cocinero en Milán, presenta unas cuentas verdaderamente desorbitantes, o sea, el costo era muy alto. Pero no sabemos si fue el costo de toda la trayectoria de la Novara a Veracruz o si fue nada más una comidita que no creo, ¿no? Ese es uno. Y la otra es que encontré un maravilloso relato de una de una cronista de Trieste eh, que, que nos habla de que había un, ese cocinero, J. Incontrera, y ella sí nos da el nombre, no era J., era G, era Giovanni Incontrera. Y Giovanni Incontrera era como había sido, su papá había sido el cocinero mayor del reino de las dos sicilias. Entonces, pues tenía muchos antecedentes y él aprendió a trabajar con reyes. ¿no? Y de ahí se lo llevan a Milán y empieza a trabajar con Maximiliano y de ahí acaba en, precisamente en Trieste. Pero entonces se lo llevan a la novara y en la novara sirve unos banquetes espléndidos. ¿no? Entonces, yo creo que realmente no fue ni Tudos, ni graf ni ninguno de esos cocineros, el cocinero mayor de Maximiliano, sino Giovanni Incontrera, y encontré toda su, bio, su biografía, algo verdaderamente que me llamó mucho la atención. ¿no? Entonces, ese era el jefe de cocina, y él se lo pasaba a las bodegas para ver que hubiera todos los materiales, los, los vinos sobre todo, al encargado de compras y adquisiciones si faltaba algo, a los cocineros y pasteleros. Y en ese entonces, pues había, por ejemplo, la necesidad de comprar carbón. Entonces hay un hay un eh, comprador de carbón que era italiano y que presenta las notas en italiano. ¿no? Eh, algo, algo interesante. En fin. Otra cosa que hizo Maximiliano escribió un libro, no sabemos si se lo fusiló, que es lo más probable, pero es un libro que se llama Reglamento y Ceremonial de la Corte. Eh, dicen que lo escribió en su trayecto de La Novara a Veracruz, pero yo creo que ya lo traía como muy ensayado con la Corte de Viena. Perdón. La cosa es que aquí en México pues, se adapta muy bien, inclusive la impresión del libro se hace en México. Yo heredé uno, un ejemplar. Entonces, algo muy interesante porque la persona que me lo heredó, su tatarabuela o bisabuela, fue, eh, trabajó como... Como directora de uno de los hospitales de México en épocas de Maximiliano. Y tenía dos papelitos puestos. Uno en la página que dice, ¿cómo solicitar una entrevista con el emperador? Entonces viene todo el protocolo de cómo solicitar una entrevista. Y después el otro papelito era, ¿qué hacer durante la entrevista con el emperador? O sea, había que, que también tener un protocolo para cómo comportarse frente al emperador pero lo que me, más me maravilla de este libro es que trae los planos exactos del palacio de méxico el palacio imperial con cada uno de los salones y las disposiciones para cada, para cada fiesta si es tertulia si es baile si es banquete etcétera bueno, cómo era el banquete civil. Eh, el banquete civil, pues se, se hacía una valla con las damas de la corte y el gran maestro de ceremonias presentaba a los invitados que iban llegando, eh, así como los vemos en los cuentos y en las películas. Y en la cabecera de la mesa se sentaban por un lado el emperador con la esposa de Almonte, que era Doña Dolores Quesada de Almonte. Ella se sentaba con el emperador. Y del otro lado, la emperatriz con el mariscal Juan Nepomuceno Almonte. ¿no? Era, era más o menos la disposición, en medio los ministros, los generales, los invitados de tarjeta del ceremonial, etcétera. Y bueno, aquí está Almonte. Aquí está. Eh, me voy a ir más a prisa porque si no, se nos viene el tiempo encima. El banquete eh, militar era el gran maestro de ceremonias que presenta a los invitados, hay una valla militar, se tocaba el himno nacional que ya existía, eh, en las cabeceras de la mesa pues era el emperador y doña María Josefa Pedraza de Peña de Bessin, la mariscala decía, la mariscala Bessin, y la emperatriz con el, con el mariscal François Aquil Bessin. Los ministros, los generales y los invitados. ¿no? Aquí está eh, Basén, que por cierto vivió donde ahora está el Museo de San Carlos, en la, ahí en la en, en Buenavista, ahí era su casa. aquí está con Safán Pepita, es como le decía, ¿no? Su esposa. Y eh, había ese, diferentes categorías de los invitados, ¿no? Había para los príncipes imperiales, etcétera, y, y ya se usaban mucho los, la, la, las, las condecoraciones, ¿no? Entonces eran, eh, por ejemplo, las cruces de San Carlos, era una condecoración que inventó la, la, la emperatriz Carlota en honor a su santo patrono, San Carlos y entonces se las ponía a las damas, y a los hombres les tocaba algunas otras, por ejemplo, la Orden del Águila Mexicana, que era una, 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 pues una diferencia muy especial para los que se habían portado muy bien y habían hecho muchos méritos, entonces Maximiliano se la ponía a los caballeros. Eh, aquí está la el Orden de San Carlos para los Méritos de las Mujeres Sobresalientes, y también había, aquí por ejemplo aparecen caballeros con las grandes cruces de Guadalupe. ¿Y esas cuáles eran? La orden de Guadalupe fue una orden que instituyó Agustín de Iturbide, pero todavía la, la, como que la renovó Maximiliano. ¿no? Aquí están otros invitados, no voy a entrar mucho en detalle, pero era el gran mariscal, el ministro de Estado, el presidente del Consejo de Estado. Gracias, a la corte de esa casación, etcétera, etcétera. Ok, bueno, aquí está la medalla de la orden de Guadalupe. Y aquí está lo que les digo, los salones de los banquetes, ¿no? Este es el Palacio Nacional, el Gran Patio, ahí están, no se puede, creo que no, no se rebota el, el, la, la señal del láser, pero en el primer cuadrito de arriba está el, no están los murales de Diego Rivera, la escalera, ¿no? Eh, y ahí está el, 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 el gran salón que ahora se llama de los embajadores, que era el, el gran salón de Iturbide. ¿no? En fin, por aquí, donde, arriba del gran patio, donde están esas como cruces en salones, ahí se ponían todos los platillos, el banquete para servirlo, los, los eh, emperadores se ponían en el otro extremo, etcétera, no había banquetes de primera, segunda y de tercera, etcétera, no voy a entrar en detalles. Se tenían que, que vestir los eh, mozos y los ayudantes de diferentes formas, inclusive hay en algunos casos pues que tienen que usar librea. Solamente decía yo cuando se iban a provincias se ponían eh, trajes de charro y en las libreas también si era de, de fiesta, eran con medias blancas, y si era de luto con medias negras, etcétera. Aquí están las libreas que usaban, aquí está el traje de charro con su botonadura de plata, y bueno, así se ponía la mesa con sus cubiertos volteados, la servilleta que muchas veces envolvía el pan en medio, etcétera. no Entonces, eh, Imitó muchas cosas de, de Napoleón de aquella visita, por ejemplo, que usaba. Eh, cubiertos de Christophe, los mandó pedir a Viena. Eh, también este, pues, las vajillas de, de Inglaterra eran de Good o de Francia, de Tamás Good o de o de Francia, ¿no? de limos También la vajilla de Carlota pues, tenía esas esas seis acoladas como, como membrete, ya he hecho aquí, ya, ya, ya bañé aquí la mesa, bueno, en fin. Eh, también, este, ah, que para echarlo para atrás es esto, fíjense también los eh, monogramas de los vasos o de las, de las vajillas, todo era cristal de bacarat, eh, este, imitó una piña, porque le gustó la piña, sobre todo en Brasil, y, y entonces el, la corona la hizo en forma de piña, etcétera, etcétera. Bueno, ahora es para el otro lado. Caminda, cámbiale. Bueno, este, yo creo que ya me están pasando aquí un recadito, como que ya me estoy extendiendo demasiado, y yo podría estar hablando varias horas. Fíjense las mesas, ¿no? Ponían eh, un como lo que llamaban un ramillete donde ponían la, 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 la vestidura de los postres como decoración, ¿no? Y bueno, y aquí están algunas comidas, simplemente algunas cosas, por ejemplo, aquí aparece el, el mole de guajolote, ¿no? Aquí aparece el, el guajolote, etcétera. En fin, aquí está el libro que les decía yo de Jules Gouffet. Eh, que ya tiene una edición con cocina mexicana. Aquí está Jules Gouffet, ¿verdad? Y eh, fíjense las presentaciones de las mesas, para que no digan que nada más ahora se han hecho pre presentaciones, sino era todo un lujo. Este es el libro de Gouffet, porque Care enseñó a dibujar, pero no pintaba. Y en cambio, Gouffet, además de dibujar, pintó y le dio color a los platillos. ¿No? Aquí está la primera edición mexicana. Eh, aquí ya incluye un capítulo de cocina mexicana. ¿no? En fin, yo creo que pues, podemos ver esto, pero si quieren vayan pensando en alguna pregunta que quieran hacer. Aquí está la Charlotte, la Carlota, eh, está el plum pudding, están diferentes postres, ¿verdad? Eh, en fin. No, eh, sería, daría tiempo el pescado blanco eh, para, para otra conferencia, ¿no? Los guajolotes, ¿no? Con trufas, etcétera, ¿no? Qué, qué rico, ¿no? Como que se antoja un poco. Las frutas, los postres, el mole de guajolote, ¿no? En fin, eh, fue un alarde de gastronomía eh, y bueno, eh, mucho de las vajillas y de las cosas de, de objetos, pues cuando viene la, de eh, toda la, la, la gesta de Querétaro y todo eso, pues empiezan a venderlo como pudieron, fueron a dar las copas y las, los vinos y todo a los restaurantes de la Ciudad de México y había quien servía. Con manteles de las mesas de, de Maximiliano, etcétera, etcétera. Pero pues, lamentablemente, el eh, Palacio de México, que era de fiesta, acabó como si fuera una, un lugar fúnebre, sin ningún brío, sin ninguna nada. Pues muchas gracias, les agradezco mucho. Y aquí nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta. Dos. Tenemos tiempo para tres preguntas y las quieren ir formulando y levantando la sí. mano para pasarse. Es una pregunta breve acá a su izquierda. Este, con respecto a la alta repostería de México, ¿se le debe a este periodo? Pues eh, vamos a decir que, que hay una influencia, sí, definitivamente. No sé si alguien ha ido a Viena, por ejemplo a probar toda la pastelería que tiene, que es verdaderamente extraordinaria. ¿no? Para mí me gusta más la pastelería de Austria que la pastelería de, de Francia. Sin embargo, los dos son muy buenos. ¿no? Y bueno, tenemos una trayectoria virreinal impresionante también, de muchos dulces y muchos postres y muchas cosas, que también las monjitas tuvieron mucha culpa de hacernos engordar y que nos dieran esas verdaderas delicias maravillosas. ¿no? Entonces, todo eso no lo podemos quitar, pero que llegaron cosas nuevas, es verdad. Entonces, sí, tenemos eh, esa, esa influencia de Austria, que, que bueno, es verdaderamente muy importante y es parte de nuestra evolución gastronómica. Bueno, yo quería hacer un comentario. Este, sobre Maximiliano. Era muy delicado del estómago, no podía comer muchas cosas, entre ellos el mole y el chile. De hecho, murió de disentería de cuando lo fusilaron y no pudieron los juicios de querer entrar en el Teatro Iturbide porque tenía una terrible disentería. ¿Qué nos puede decir al respecto de, su, de sus padecimientos estomacales? Pues eh, no soy doctor. Ya, mero me, ya mero me dan mi grado, pero no voy a poder recetar. Eh, resulta que, que, que Maximiliano lloró mucho, porque sí sí le molestaba mucho el chile. Entonces, sí, este, hay, hay varias varias crónicas de Blasio y de todo, que se le salían las lágrimas y le escurrían por las barbas. ¿no? Eh, también hay otra anécdota muy interesante de, de Carlota, que le sirvieron lo que le llamaban los peroncitos de la emperatriz, ¿saben lo que eran los peroncitos?, chile güero, ¿no? relleno, ¿no? Pues imagínense las enchiladas que le pegaron, ¿no? entonces pues eh, sí había cierto grado de, de, de resistencia, y es como todo, ¿no? eh, yo creo que la cocina mexicana es una cocina propia de iniciados, o sea, no podemos entrar de, directamente a los picores si no tenemos un, un entrenamiento previo paulatino, ¿no? Entonces, en ese breve periodo, pues, obviamente le tuvo que haber hecho daño, ¿no? Por lo menos, pues, no sé, un reflujo, una gastritis, algo, ¿no? eh, Normal, y pues, si no fue a la, a la, al, 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 al juicio, pues, fue precisamente por estar indispuesto de, de comer bien o de comer mal, todo depende. Tenemos para una última pregunta, alguien que quiera realizar. Buenas noches. Ahí no aparecen los chiles en Nogada para nada, ¿verdad? Pero me imagino que sí los ha de haber comido Maximiliano, porque Turbide fue el que los instituyó prácticamente, según sello. Ah, qué buena pregunta, esa me gusta. Resulta que, bueno, en primer lugar, si nos metemos a Iturbide y todo eso, ¿quién sabe? Eh, es decir, no sabemos si, si realmente hubo los chiles, no, es una leyenda. Por otro lado, lo que sí sabemos es que a Maximiliano le gustaban los chiles rellenos, pero bañados con jocoque, era, era su, su máximo. ¿No? unos chiles rellenos de picadillo y bañados en jocoque eso, eso inclusive se puso de moda había algunos platillos que se pusieron de moda otra era unos ravioles a la bechamel que le pusieron el nombre de Maximiliano Imperial así se llamaba el platillo y eran ravioles eh, en salsa bechamel y lo de los los chiles con jocoque pues haber sido una maravilla porque lo, lo mencionan en muchos textos. Bueno, pues muchas gracias al maestro Curiel por esta sabrosa conferencia y igual esperamos invitarlo para tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos Les y los seguimos invitando a las diversas actividades de tres museos. Gracias maestro nuevamente.